Y los incidentes ocurridos como el que acabamos de ver en esta área llevaron a que oficiales hagan unas recomendaciones para extremar precauciones cuando haga sus compras. Así es, aquí le presentamos algunas maneras de protegerse. Muy buenas noches, compañeros. Luego del intento de secuestro que le ocurrió a una mujer del Valle, autoridades locales dan consejos para prevenir ser víctima de cualquier ataque. Este es mi reporte. Esta situación puede ocurrirle a cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos. Es una sensación incómoda estar solo en el estacionamiento. Lupita Luna siempre está alerta. Always being careful. Ella escuchó lo que pasó ayer en este estacionamiento, un secuestro agravado y el robo a una mujer caminando hacia su auto. Ahora ella siempre está observando. Just make sure, I mean, I get off. Solo asegúrate bien, quiero decir, me bajo y miro a mi alrededor y cierro mi auto. El oficial de información pública del Departamento de Policía de Huéslaco, Eric Hernández, dice que el objetivo es llegar a su automóvil lo antes posible. No hay nada mejor que puedes hacer que estacionarte cerca de la tienda. De esa manera, una vez que estés en tu auto, sabrás que estás en una zona segura. El oficial Hernández recomienda estar alerta de nuestros alrededores en cualquier momento y si todo lo demás falla, oprimir el botón de pánico. Si estás saliendo de la tienda y sientes que alguien puede estar siguiéndote, no hay nada malo en volver a la tienda. También puede pedir ayuda a la seguridad de la tienda o llamar al departamento de policía local para que lo acompañe a su vehículo. Recuerde que no solamente tiene que tener precaución a la hora de entrar al coche, sino también a la hora de salir. Si estás en tu auto y ni siquiera has salido del vehículo, lo más fácil y seguro es cerrar la cerradura de la puerta, volver a entrar en el auto e irte del lugar. Hernández dice que lo principal es no estar distraído. Mucha gente saldrá, ya que se ha enviado un mensaje de texto, ya que se estén jugando con su teléfono o que estén mirando por atrás. Como dije, ya tienen sus llaves en la mano, acercándose a su vehículo, entren y salgan. Y por la noche, estacionarse en una zona bien iluminada agrega que trate de viajar en grupos o cargar dispositivos como el spray de gas pimienta. Hernández comenta que si ve algo, es importante que diga algo. Si ve alguna actividad sospechosa, contacte a su departamento de policía local. Con información de Cecilia Gutiérrez, en vivo desde el estudio, Ana Paulina Marín, Noticias a las 9.